Hola, ¿qué tal? Estamos hablando desde el Port de Cabú, es la frontera natural entre España, Cataluña y Andorra. La pista forestal que sigue por ahí es la que nos lleva al pueblo de Tor, donde estuvimos hace unos meses. Y bueno, es un camino bastante complicado para gente sin nuestra moto, sobre todo porque nos llevamos las ruedas de pista. Pero bueno, hemos visto pasar ahora un par de coches y una moto y no llevaban neumáticos de off-road. En cualquier caso, vamos a acercar un poquito, ¿vale? Para que veáis qué paisaje. Esto es la Vall Farrera. Es el parque natural del Alto Pirineo. Bueno, me estoy quedando ciego. Son las 9 de la mañana, hemos subido María y yo a Andorra, hace una escapada romántica, como no podía ser de otra manera. Quiero compensarle todos estos fines de semana que nos escapamos Ferran y yo, ZTAX506.com, con compañeros y amigos de mototaller, hacer motorrutas y eventos varios, y qué menos que y con un fin de semana en pareja, ¿no? Pero bueno, como veis, estoy un poco colgado. Me he levantado a las 8 de la mañana y digo, ¿qué narices? Hace tiempo que no subo al Port de Cabú y nada, y he cogido la moto, me he abrigado un poquitín porque ahora está empezando a subir la temperatura, pero estábamos a tan solo 15-16 grados al empezar el puerto de montaña. La verdad que hacía frío. Nada, no me enrollo. Esta es las vistas de la Vall Farrera. Por este camino de arena es donde nuestro amigo Xavi Fàbregas el año pasado tuvo un incidente con su trim. Una pista que está muy bien para hacerla con 4x4, con quad. Pero que para hacerla con la moto tienes que tener una moto en principio que esté bien preparada, sobre todo a nivel de neumáticos y suspensiones, ¿vale? Porque en cualquier momento te puedes encontrar, como vimos en el vídeo de Xavi, una sorpresa, tipo un hoyo, un embalse, una zona de barro y te quedas ahí. Pues nada, desde aquí, Xavi, te mando un saludo. Ya sabes que eres para nosotros también un referente en todo este tema de las motorrutas. Y nada, sin más, no me voy a enrollar. Vamos a ir volviendo para Andorra. Tenemos media horita más o menos. Ya sabéis que nosotros vamos a velocidades legales. Y aunque la pista o el camino está en una carretera general, concretamente la carretera general 4, que lleva de Andorra hacia Pal. La carretera está estupenda, pero bueno, hay animales, hay vacas, hay caballos, como podéis ver aquí en la imagen. Naturaleza en estado puro. Y nada, esperamos que sigáis disfrutando mucho con nosotros de los vídeos, de nuestras crónicas, de todo lo que vamos enseñando. Y nada, saludos desde Andorra, chao.